bloque anterior comentando en todas las frustraciones que nos pueden causar el no tener el peso adecuado, el no podernos vestir como queremos, el no poder vivir una vida con una estima y una valía de nosotros auténtica, que nos permita salir adelante, que nos esté frenando justamente porque no tenemos el peso ideal, pero justo es que se convierte en una gran frustración, ¿no? El hecho de en muchas ocasiones no saber qué es lo que te está pasando. Por eso es que te invitamos a que nos escribas, como el caso de aquí de Norma, que nos escribe y dice, Norma dice que es una mujer de 40 años y dice, llevo muchos años queriendo bajar de peso, tengo 15 kilos arriba de mi peso, me siento frustrada porque efectivamente no puedo ponerme la ropa que me gusta y no sé qué relación hay con en relación con mis emociones. No lo entiendo muy bien, pero creo que lo que quiere decir es la relación. ¿Por qué estamos diciendo de la cuestión de la terapia gestáltica? ¿Por qué estamos diciendo que evidentemente hay una emoción de la que no te quieres acercar? ¿No? ¿Qué le responderías, Yadi? Mira, Lupita, es interesante escuchar estos casos porque nosotros, nuestro principal objetivo es explorar lo que está viviendo, cómo se está viviendo esta persona. ¿Qué es lo que día a día la lleva a postergar, a intentarlo y volver a dejarlo? O sea, quizá lo intente de momento y de repente lo deja y luego lo vuelve a intentar y lo vuelve a dejar. Entonces, como quien dice, es es una lucha. Así, a mí me parece que ella lo manifiesta como una lucha constante por querer continuar y no soltarse y lograr su objetivo. Uh-huh. Pero realmente ahí había que explorar cómo se vive la persona que la hace no llegar y no lograr el objetivo que ella quiere, porque se ve que tiene ya años en ese intento y había que ver si de esa misma manera se vive en otras situaciones, porque hay veces, la dieta, ¿no? Pero hay veces puede ser el ejercicio, pueden ser en su trabajo, pueden ser en sus relaciones, que postergue y las cosas no las concluya. Había que explorar de alguna manera y llegar al asunto que realmente le está bloqueando y no le está permitiendo lograr el objetivo para bajar de peso y para bajar sus 15 kilos que ella está comentando. Es simplemente explorar y que ella logre ver qué es lo que le está haciendo, que no lo logre. Claro, esto significa que nosotros tenemos, o bueno, lo que yo estoy entendiendo es que nosotros tenemos situaciones o vivimos situaciones que no nos están gustando, pero que no somos capaces de poner límites. No somos capaces de decir, a ver, no quiero porque a lo mejor también tengo una ganancia secundaria, ¿no? Pues, a lo mejor me encanta la idea de decir que no puedo, pero yo me boicoteo. Porque cuando nosotros llevamos una libretita, eso me queda clarísimo. Cuando tú llevas una libretita y llevas tu pluma y anotas todo lo que te comes, resulta de que aunque tú lleves una dieta y supuestamente la estás haciendo, la realidad es que cuando tú apuntas ya te comiste, no sé, las papas, ya te comiste el dulce. Y todo eso tiene que ver con un boicoteo. Pero ¿qué tiene que ver? No solamente estamos hablando de la parte nutricional, no solamente estamos hablando de que el nutriólogo ya dio el plan de alimentación, estamos hablando de qué hay de fondo, por qué me boicoteo, por qué no logro hacerme cargo de mí y decir, no voy a comer más que lo que me toca comer, las raciones que me dijo el nutriólogo y basta. Háblanos un poquito de la clínica que tienes. ¿Cómo es este enfoque multidisciplinario? ¿Con quiénes trabajas? Sí, bien, Lupita. Mira, yo trabajo un programa que es un programa integral que está pensado precisamente para cubrir áreas que son importantes.
por ejemplo, la área de nutrición, tengo un nutriólogo, tengo un entrenador físico y la parte psicológica, que es la que yo atiendo, estamos los tres, y se tiene que trabajar integralmente para lograr que las personas sí alcancen sus metas. Y aparte de que sí se tengan el compromiso, que vean resultados, que logren la disciplina, ¿de qué? De asistir diario al gimnasio, de llevar una dieta, de estar lo mejor posible a nivel psicológico. Claro. Porque de hecho hay casos en donde me dicen chicas, es que sabes que yo me casé y una vez casada me dio por comer chocolates y tenía que ver porque encontraba el amor a través del chocolate, del dulce del chocolate, extrañaba a su mamá y esa era una forma que tenía presente a su mamá con el chocolate. Y la cosa es de que ella así lo fue descubriendo, ¿no? Entonces es por eso que se tienen que atender esas tres áreas. Que se escucha hay veces bien pues como es que no tiene, como dio risa, como que no tiene, pero es cierto. Pero ella, salió de ella, claro. Ella lo descubrió. Dice, claro. Es que yo extraño a mi madre y cuando me voy a vivir con mi marido empiezo a comer el chocolate. Y yo a través del chocolate evocaba a su madre con el pensamiento, pero ya. O sea, ya bajaba como esa necesidad de verla, porque el dulce del chocolate la apaciguaba, la mantenía claro, como tranquila. Claro. Ella misma lo manifestó así. Es que justo, yo lo que hablo mucho es, en muchos momentos, es que no necesariamente las pérdidas tienen que ver con eventos en donde los sucesos fueron desagradables. Podemos estar pasando a esta parte del matrimonio, en que en teoría estás súper contenta porque llevas a una nueva vida con una persona que amas, pero de pronto el perder el hogar, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, etcétera, tu recámara, todo eso, implica el que sea un proceso para poder ir a la nueva realidad. Exacto. Y qué curioso que ella, a través del chocolate, podía sentirse cómoda, pero al mismo tiempo supongo que empezó a subir, de a peso, subir, sí, a subir, a subir de peso. Así es. Y detrás de eso, me da por la idea de pensar que puedes descubrir más, ¿no? Evidentemente. Es decir, ok, sí, está aquí mi mamá presente a través de estos chocolates que yo como, pero ¿qué está pasando realmente en mi relación? ¿De qué no me estoy haciendo cargo, ¿no? ¿Qué es lo que encontré? A lo mejor creí que iba a encontrar una relación de pareja con unas expectativas específicas y resultó de que las expectativas que yo tenía no fueron cumplidas. Uh-huh. Y es posible que cuando están en la terapia se van dando cuenta de todo esto y llega un momento en el que pueden resolver. Además es tan importante el ejercicio físico y tan importante el compromiso con el plan de alimentación, porque de verdad, tú puedes estar comiendo alimentos que no tienen que ver con chocolate ni con harinas, pero si tú estás excediéndote de las cantidades calóricas que debes que es tu requerimiento diario, pongamos un ejemplo, de 1500 calorías. Si tú te estás excediendo de 1500 calorías y si estás comiendo 1800 o 2000 calorías, entonces evidentemente se van a acumular en grasa, porque además el cuerpo hace eso, el cuerpo almacena. Lo mismo pasa con las personas cuando dejan de comer porque no tienen tiempo, cuando se brincan el desayuno, cuando hacen este tipo de cosas, tendemos a subir de peso justamente porque el cuerpo dice, peligro, estamos en déficit de alimentos, así que vamos a guardar grasa. Pero todo eso tiene también que ver con ¿por qué no me hago responsable? Me preparo en la noche el sándwich, me llevo las cosas que tengo que mi mochilita con todos mis alimentos para que no esté teniendo que o no comer o comer cualquier cosa en la calle, ¿no? Pero eso está totalmente relacionado con lo psicológico. Eso es clarísimo. ¿Cómo esto del chocolate? Sí, sí, es curioso porque ella misma acudió con esa inquietud. Ella misma decía, es que fue cuando ya me fui con mi marido a vivir y así empecé a comer así con mucha ansiedad el chocolate y ya lo relacionó con su madre. Dije, bueno, lo ideal es que empiece su terapia,
y empecemos ese descubrirnos, ¿no? Descubrirnos es muy rico cuando te empiezas a descubrir. Es delicioso porque ya decíamos que tienes pérdidas cuando no estás llevando la vida que realmente quieres llevar. Sí. Cuando tú no te puedes poner ese vestido maravilloso o esa, si eres hombre, ese traje que te encanta, ya estás perdiendo la posibilidad de disfrutarte ese día con la ropa que tú querías. Ya de entrada, ahí hay una pérdida. Y si además eso te irrita y te pone de malas, ya te pusiste, pero si parejas a toda la gente a tu alrededor, empezando por la familia y siguiendo por tus compañeros de trabajo, en el camino, etcétera, y ya te perdiste de un día excelente, todo porque no te quieres hacer cargo de lo que te corresponde. Entonces es tan importante el que te des cuenta de que esto es algo multidisciplinario, en donde evidentemente tiene que ver con que esté el nutriólogo presente, con que esté el entrenador físico en el gimnasio, que esté presente, con un compromiso tuyo día a día, pero por supuesto que si tú no puedes ir al gimnasio porque todas las mañanas dices, sí, hoy sí, digo, todas las noches dices, mañana sí me voy a levantar temprano para ir al gimnasio, y no lo haces y te boicoteas, pues tendrá que ver con el asunto psicológico, ¿no? A ver qué tengo que arreglar, ya dirá, para saber por qué me boicoteo, por qué no me paro al día siguiente al gimnasio, por qué digo que llevo la dieta y cuando tengo mi libretita me di cuenta de que ya me comí no sé cuántas cosas más de las que debía comer y que obviamente no lo voy a decir. Voy a decir que la dieta no me está funcionando, que el nutriólogo no es el mejor, pero lo cierto es que yo no me estoy comprometiendo. Nos tenemos que ir a un claro corte, sí, pero estamos de regreso para terminar con este asunto de los aspectos tanatológicos y psicológicos de la obesidad.